Ya, muchas gracias. Habíamos hablado de los principios que rigen las contrataciones públicas y que en conclusión van a servir de criterio, ¿no? Para interpretación, para la aplicación de esta ley y su reglamento, para solucionar aquellos vacíos y establecer esos parámetros para que los que intervienen en la contratación pública, sobre todo los funcionarios públicos que laboran en el área de abastecimientos, tengan de alcance para cualquier toma de decisiones ante lo que no prevea la ley y su reglamento. En eso habíamos detallado que son 11 principios que rigen las contrataciones públicas. Sin embargo, eso está plasmado en la ley y el reglamento. Como digo, sin embargo, pero hay otros principios que también son aplicables a las contrataciones públicas. Como lo señala aquí, si bien la contratación pública, dentro de su marco legal, tiene sus propios principios, también le son aplicables otros principios del derecho público, sobre todo aquellos principios que están plasmados en la ley 2744-4, que habla de la ley de procedimiento administrativo general. Y tenemos dos principios más importantes que tengo que resaltar. Es el principio de presunción de veracidad, así como el principio de control posterior. ¿Y cuándo, en qué momento podemos ver o podemos observar que se aplique este principio de presunción de veracidad? Primero hay que entender que ese principio de presunción de veracidad es donde las entidades, gobiernos, ya sea del gobierno nacional, regional o local, tienen que presumir que los documentos que van a presentar estos postores son verdaderos. ¿Qué quiero decir? Sabemos que en una contratación pública, en un procedimiento de selección, todas las acciones de los documentos, las acciones administrativas que se realizan, se registran en la plataforma electrónica del SEACE, este sistema electrónico de contrataciones del Estado que lo regula el OCE. Anteriormente, antes del año 2019, algunos procedimientos de selección se deben acordar que se realizaba mediante sobre cerrado, donde tenían que intervenir un juez de paz letrado, ¿no? O uno que haga sus veces en cada región donde se iba a desarrollar esta contratación pública. Actualmente, eso ya se dejó sin efecto. Toda acción de contratación se realiza mediante el SEACE. Y este principio de presunción de veracidad se observa en estas acciones. ¿Por qué? Porque cuando un proveedor va a presentar su propuesta mediante el SEACE, va a escanear los diferentes documentos, requisitos que la entidad está solicitando para poder evaluar, calificar. La entidad va a tener que asumir que estos documentos que se han registrado en esta plataforma por parte de los postores son verdaderos. Y este principio va de la mano con el principio de control posterior. Está bien, esta ley de procedimiento administrativo general señala que está bien que la entidad presuma que estos documentos son verdaderos, pero asimismo va a haber una etapa posterior a esta donde la entidad va a tener que realizar el control posterior de estos documentos registrados en el SEACE. Lo establece el artículo 64 del reglamento,
habla de este principio de control posterior, pero no como control posterior, sino como verificación posterior, que tiene la similitud de este principio. ¿Y qué dice este artículo 64? Establece que los documentos del postor que haya sido adjudicado con la buena pro y consentido, la entidad debe realizar la verificación de tales documentos. Por ejemplo, si un postor presentó el currículo vitae, digamos, de su personal clave o de uno de sus profesionales que va a intervenir en un servicio, que esta persona tiene diplomados, tiene especialidades, la entidad va a tener que cotejar esta información con la entidad que lo ha emitido este diplomado. Y si durante ese procedimiento de control posterior, la entidad verifique que este documento ha sido adulterado o ha sido falsificado, va a ser pasible de sanción. Y esto la entidad va a tener que comunicarlo al órgano supervisor con la finalidad de que este órgano aplique la sanción correspondiente conforme al artículo 50 de la ley. Es así como estos dos principios, en constante complementariedad de uno con el otro, actúan para la transparencia en las contrataciones públicas. Por eso es que se ve hay varias empresas que cuando vas al buscador de proveedores, son varias que han sido en algún momento sancionadas por este órgano supervisor, inhabilitadas para contratar con el Estado a raíz de una falsificación de documentos. Ahora bien, si bien de los principios que hemos detallado son de aplicables para los procedimientos de selección, en otras palabras, para las contrataciones mayores a 8 UITs, el Ministerio de Economía y Finanzas sacó o emitió unas buenas prácticas como referencia para las contrataciones iguales o menores a 8 UITs, o sea, para aquellas contrataciones que donde la ley y el reglamento de contrataciones no le es aplicable. En estas buenas prácticas señala el MEF que en toda contratación pública se debe considerar los principios establecidos en el TUO de la ley, en la ley de contrataciones y en el decreto legislativo 1439, debiendo priorizarse los siguientes: el principio de economía, principio de integridad, principio de competencia, principio de eficiencia y eficacia y el principio de transparencia. De todos estos cinco principios, el principio de economía va a ser el único principio que va a estar enmarcado en el decreto legislativo 1439, que habla del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? A diferencia que de los otros cuatro corresponden a lo que ha establecido la ley de contrataciones. Si bien estos cinco principios señalan que deben priorizarse, eso no exime que los funcionarios públicos que desarrollen una contratación pública tengan en observancia los otros principios, como es principio de equidad, vigencia tecnológica, trato igualitario, libertad de concurrencia. Eso sería finalizando la sesión 4 que habíamos dejado pendiente. Y ahora comenzaremos con la sesión 5 del día de hoy. Profesor, buenas noches. Sí, dime, te escucho. ¿Podría hablar un poco más, por favor, sobre el valor por dinero? Ah,
A ver, creo que se cortó la. Un momento, un momento. Este valor por dinero tiene que haber, tiene que estar muy relacionado a lo que establece compras por resultados. Este valor por dinero es lo que va a buscar el uso adecuado, como lo señala acá, efectivo y eficiente de los recursos públicos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto que va a utilizar, que va a gastar el Estado para cubrir estas contrataciones de bienes, servicios y obras, se debe garantizar la máxima o la maximización de estos recursos, sin descuidar la calidad del producto o del servicio u obra que vas a contratar. ¿Me dejo entender? Asimismo, este valor por dinero es un criterio también con el que se va a evaluar diferentes opciones para proporcionar un servicio público. O sea, tú al momento de que vas a recibir propuestas, debes tener un criterio de evaluar la mejor propuesta posible con la finalidad de que este recurso económico se maximice. ¿Me dejo entender? Eso sería en conclusión cuando el Estado habla por valor, y eso también lo hablamos cuando hablamos en modernización del Estado, la primera sesión, hablaba mucho esto del valor por dinero, porque no se estaba dando mucha importancia a esto y era un gran problema público. Sobre la mala calidad de los bienes y servicios u obras que está recibiendo la población en general. Y lo que quiere estas políticas de modernización al 2030 es generar mayor valor por dinero. Ahora sí. Comenzamos con la diapositiva 5, la quinta sesión. Ahora bien, en la quinta sesión, según a la guía que les han proporcionado, vamos a hablar de aquellos órganos o dependencias que intervienen en el proceso de contratación. Aquí vamos a ver cómo el OCE, Perú Compras, las entidades y los proveedores van a intervenir en cada procedimiento de cada contratación. Son actores, ¿no? También denominados actores de la contratación pública, en donde van a intervenir exactamente cuatro. El OCE, Perú Compras, las entidades, y los proveedores participantes, postores y contratistas. Hay que entender que un proveedor del Estado, es diferente a un participante, así como un participante va a ser muy diferente a un postor y un contratista de igual manera. No todos tienen, cada empresa va a ir cambiando de denominación en una contratación pública de proveedor a participante, a postor y a contratista. Eso hay que saber diferenciar. Ya más adelante les voy a dar de alcance de ello. El OCE, como órgano supervisor, va a tener funciones
de regular las normas de la contratación pública mediante la emisión de directivas, aquellos precedentes administrativos. Asimismo, tiene la función de regular el sistema electrónico y administrar este sistema electrónico, que es el SEACE, así como el Registro Nacional de Proveedores. Va a desarrollar capacidades mediante capacitaciones gratuitas que da a través del aula virtual, que también como recomendación sería bueno que visiten esta página. Te creas un usuario donde semanalmente este órgano supervisor da capacitaciones en vivo y son gratuitos. Y encima te dan una certificación por las horas que vas a realizar. El OCE también, a través de su tribunal, va a tener esa facultad sancionadora para aquellos malos proveedores, contratistas, actúen de mala fe con las entidades, ya sean incumpliendo contratos, tratando de o falsificando, adulterando documentos. Y no solamente para aquellos que contratan con el Estado a través de un procedimiento de selección, también aquellos proveedores que contratan con las entidades a través de los catálogos de acuerdo marco. Esto en coordinación tanto con el Perú Compras, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Tiene una función supervisora que actualmente, como ya lo habíamos mencionado con diferentes participantes, creo que es un tema que el OCE tiene que trabajar mucho en la parte supervisora, pero en mi opinión que es que mientras han pasado los años, como órgano supervisor, ha ido mejorando esta capacidad supervisora. Hacen supervisiones, aquellas compras de acuerdo marco, algunas supervisiones de oficio y otras a pedido de parte. Asimismo, el OCE va a solucionar aquellas controversias que puedan presentarse en la ejecución de un contrato o en la ejecución de un procedimiento de selección. Como ejemplo, tenemos aquí un comunicado, ¿no? Cómo el OCE desarrolla sus funciones. Por este año, el 2023, en junio, sacó este comunicado del OCE donde señala que todo aquel funcionario que desee adquirir una clave y un usuario para el manejo de esta plataforma como entidad, estoy hablando como entidad, debe estar certificado profesional o técnicamente por el OCE. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero registrar contrataciones, convocar procedimientos de selección, ya sea para la compra de bienes, servicios u obras, debo tener una certificación profesional o técnico que me haya emitido el mismo órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Antes no era así. Solamente tú como funcionario podías pedir o solicitar al OCE la habilitación de una clave y un usuario y esta te la habilitaba. Pero actualmente ya se ha aumentado, se ha adicionado este requisito, que si no estás certificado, no vas a poder tener tu usuario y o certificado OCE. Ahora bien, en el Perú Compras. Profesor, bueno, disculpe que le corte. Antes de pasar a ese tema, en la parte de supervisión del OCE, usted señala informes marco. ¿Podría explicarlo, por favor? El OCE supervisa mediante informes, va a remitir diferentes informes. A través de sus direcciones que tiene este mismo OCE, ya sea por la dirección de riesgos u otras
que integran este órgano supervisor, donde va a remitir a varias entidades con la finalidad de recabar información y solicitar del por qué, por ejemplo, tú has contratado a una persona que supuestamente estaba impedida para contratar. A eso se refiere con estos informes marco, que no solamente va a ser, como le decía, para los procedimientos, también va a ser para las compras por acuerdo marco. Ahora bien, en lo que es Perú Compras, es una entidad también que se encuentra dentro de la contratación pública, que tiene como principales funciones conducir procedimientos de selección por encargo de objetos estratégicos y complejos. Actualmente en la ley se ha previsto que las entidades puedan encargar una contratación a esta entidad, que a través de un convenio suscrito entre el Perú Compras y una entidad pública X, le den las facultades al Perú Compras para que realice las actuaciones preparatorias o el procedimiento de selección. Asimismo, también podría realizar tanto como las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección hasta que se consienta la buena pro del postor ganador. Pasado esta fase, ya le corresponde a la entidad realizar el procedimiento del perfeccionamiento de contrato, pero solamente en estas compras por encargo, el Perú Compra solo llega hasta el consentimiento de la buena pro mediante un contrato o mediante un convenio suscrito entre ambas entidades, donde el Perú Compras, dos de sus integrantes van a conformar el comité y uno por parte de la entidad. Asimismo, tiene la función de diseñar y conducir los procedimientos de acuerdo marco y administrar los catálogos electrónicos. Al diseñar y conducir estos procedimientos, nos estamos refiriendo a las compras ordinarias y a la gran compra, ¿no? Que van a tener la diferencia que una compra ordinaria son aquellas contrataciones que se hacen mediante estos catálogos electrónicos de acuerdo marco inferiores a 100.000, mientras que la gran compra van a ser iguales o superiores a 100.000. Administra los catálogos electrónicos que actualmente van actualizando, ¿no? Incluso cada catálogo electrónico tiene un tiempo determinado de vigencia que tienen que ir ampliando y mientras estén vigentes, todos aquellos bienes que están dentro de ese catálogo, las entidades están obligadas a contratar mediante esos catálogos. Realiza compras corporativas obligatorias donde va a consolidar y homogeneizar requerimientos. Por ejemplo, en este año, por el mes de marzo, la Central de Compras Públicas lanzó una convocatoria para la compra de papel bond y tóner, ¿no? Dirigidos a entidades públicas de Lima y Callao. Esta compra corporativa, esta no ha sido obligatoria, es en donde Perú Compras convocó y no hubo un tiempo donde invitó a diferentes entidades para que se registren y aquellas dos entidades que estaban registrando, el Perú Compras en una sola contratación iba a realizar la adquisición de este papel bond y estos tóneres, con la finalidad también de generar lo que habíamos hablado hace un momento, mayor valor por dinero,
y por ende la maximización de los recursos del Estado. Otra de sus funciones es elaborar fichas técnicas de bienes y servicios comunes. Hemos hablado que estas fichas técnicas de bienes y servicios comunes son de aplicación obligatoria para que se realicen mediante un procedimiento de selección denominado subasta inversa electrónica. Y también emitir opiniones respecto de los procesos de homologación. Esas son dentro de las principales funciones que tiene esta entidad de Perú Compras. Ahora bien, hemos hablado de uno de los actores, o dos en otras palabras, de Perú Compras y del OCE. Ahora vamos a entrar a lo que son las entidades. En las entidades también va a ser un actor que va a intervenir en la contratación pública. La normativa de contrataciones del Estado señala los funcionarios, órganos, dependencias que participan en estos procedimientos de contratación son el titular de la entidad, el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y un comité de selección, que todos ellos en una mala práctica pueden acarrear una responsabilidad conforme a su régimen jurídico que los vincule con la entidad, ya sea administrativa, civil y penal. Ahora bien, el titular de la entidad, en el titular, ya sea el alcalde, un gobernador regional, un ministro, ¿no? o un director de una ejecutora, va a recaer en este funcionario o en este representante de esa entidad la función supervisora de primer nivel. Es decir, incluso sobre aquellas contrataciones que no están supervisadas por el OCE, va a tener como función supervisor este titular. Puede delegar las autorizaciones que la normativa de contrataciones le otorga, como por ejemplo, aprobar expedientes de contratación, designar comités de selección, y otras que la misma ley y el reglamento le facultan que puedan delegar sus funciones. Sin embargo, va a haber aquellas facultades que no van a ser de causal de delegación. Una de estas va a ser la nulidad de oficio, salvo de aquellas nulidades de oficio que establece el reglamento. Las autorizaciones para la aprobación de adicionales de obra tampoco va a ser delegable. Algunos supuestos de contratación directa, el más claro ejemplo es las compras o las contrataciones directas por situación de emergencia. No son delegables. La aprobación de homologación de especificaciones técnicas o términos de referencia tampoco son objetos de delegación. Y la autorización de la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta tampoco son delegables estas acciones por parte del titular de la entidad. Ahora bien, del titular, otro que está dentro de lo que hemos hablado de las entidades es el área usuaria. Ya habíamos señalado que es el área donde van a nacer o donde se van a requerir aquellos bienes
servicios u obras, o también va a ser aquella área donde se va a canalizar requerimientos formulados por otras áreas. Por ejemplo, si un área necesita adquirir equipo informático, esta la va a realizar o lo va a canalizar mediante otra área que es el área de informática, ¿no? Que es el área especializada. Es responsable de la adecuada formulación de requerimiento. La clase anterior habíamos precisado cómo se debe formular un requerimiento y en qué situaciones se pueden establecer marcas, procedimientos, incluso modelos de un bien, ¿no? Por eso es responsable de la adecuada formulación de requerimiento. Va a colaborar y participar en la planificación de las contrataciones públicas. ¿Y en qué momento el área usuaria participa? Hemos hablado que el Sistema Nacional de Abastecimiento está constituido por tres componentes, que una de ellas es la programación multianual de bienes y servicios u obras, de la cual tiene como producto un cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades se planifica en constante colaboración y coordinación con el área usuaria, porque el área usuaria tiene o va a tener la expertise de qué necesidades va a utilizar durante un año o durante los próximos 3 años para poder cumplir sus objetivos institucionales como área. Es ahí donde va a intervenir esta área usuaria para la planificación de las contrataciones públicas. Va a ser responsable de verificar las contrataciones efectuadas a su requerimiento previas a su conformidad. El artículo 5 del reglamento habla que el área usuaria, como lo denomina aquí, supervisa la ejecución de un contrato. Muchos a veces tienen esa idea de que el área de logística, si ellos han contratado al proveedor, ellos deberían supervisar o ellos deberían controlar cómo se está ejecutando este contrato. Pero no, el área responsable, conforme a ley, que tiene que supervisar la ejecución de un contrato, va a ser el área usuaria. Y va acá, cualquier situación adversa que no se pueda advertir durante su ejecución, va a ser responsabilidad de esa área. Si bien el órgano encargado de las contrataciones, que es el área de abastecimientos, puede, ¿no?, apoyar al área usuaria en esta supervisión, pero no está dentro de su responsabilidad. El área de abastecimiento solo va a tener la responsabilidad de la gestión administrativa del contrato. ¿Y cómo va a gestionar este contrato? A través de lo que el área usuaria le informe al área de abastecimiento. Si el área usuaria le señala que el proveedor, durante la ejecución de este contrato, en tales no ha estado, digamos, el personal clave, no lo ha entregado dentro del plazo correspondiente, ha entregado incompleto, o no está cumpliendo con el servicio, solamente como supervisor va a tener que informar, supervisar. Y el área de abastecimiento, a raíz de esta información, va a tener que tomar acciones administrativas, comunicar o notificar al contratista mediante cartas notariales el incumplimiento, o si es posible, una resolución de un contrato. Pero todo a través de la información
brindada por el área usuaria, que debe ser una información objetiva. Incluso para la aplicación de penalidades, el área usuaria tiene que buscar la mayor forma de acreditar este incumplimiento para una aplicación de una penalidad u de otras penalidades, que ya habíamos señalado que existen dos tipos de penalidades. La opinión de la Dirección Técnica Normativa 112 también precisa, en otras palabras, que se constituye como área usuaria, ¿no?, aquella dependencia que tiene la necesidad que requiere ser satisfecha o aquella que canaliza los requerimientos. Para ambos casos, la dependencia que se constituye como área usuaria asume todas las funciones y responsabilidades previstas por la ley y el reglamento. Pasado el área usuaria, vamos a pasar al OEC. El OEC, el órgano encargado de las contrataciones, o por defecto que lo vamos a denominar el área de abastecimientos, va a ser aquel órgano u unidad orgánica que realiza actividades relativas a la gestión del abastecimiento, incluida, como habíamos hablado, a la gestión administrativa de los contratos. La entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor, que ahorita lo vamos a ver. Dentro de sus funciones, el OEC va a tener la responsabilidad de tramitar el perfeccionamiento de un contrato. Asimismo, el OEC tiene la responsabilidad de aplicar las penalidades por mora y otras penalidades a través de la información que le va a brindar el supervisor del contrato. O sea, ¿quién? El área usuario. Tiene también la responsabilidad del procedimiento de pago, ¿no? Que el pago se dé en la oportunidad o en el plazo correspondiente que lo señala la norma. Y otras actividades de índole administrativo que tenga que ver con los contratos o con los procedimientos de contratación. La opinión 5721 señala que la normativa de contrataciones le otorga al OEC, a este órgano, el deber de realizar las indagaciones del mercado, va a ser otra de sus funciones, con la finalidad de determinar un valor estimado de contratación. Muchos, creo que tengan en cuenta esto, que si bien tiene la responsabilidad el área usuaria de elaborar un requerimiento, ya sea bien un servicio, especificando, ¿no?, técnicamente el bien o realizando estos términos de referencia del servicio, señalan estas áreas usuarias, pero el OEC debió observar mi requerimiento. Pero, ¿qué le dice, qué señala en esta opinión? Que no le asigna al órgano encargado de las contrataciones el deber de advertir errores en la formulación de los términos de referencia. En primera instancia, el OEC no puede advertir aquellos errores de mala formulación de un término de referencia. Pero ¿cuándo o en qué momento sí puede advertir estos errores? Si el OEC, cuando recibió el requerimiento, no tiene ese deber de advertir errores, pero cuando va al mercado a buscar una pluralidad de postores que puedan satisfacer este bien o este servicio, y asimismo determinar. Sí, Víctor, te escucho. Profesor, a veces hay una confusión con respecto a dos términos, valor estimado y valor de referencia. ¿Podría diferenciarlo, por favor? Gracias.
Sí, Víctor. Valores, valor estimado se refiere a aquel valor que va a determinar el OEC a través de un estudio de mercado solamente para bienes y servicios. Es un estimado que va a realizar a través de la información brindada por diferentes proveedores, donde cada proveedor le va a decir, este es el precio que te voy a dar, el proveedor Y va a decir, este precio, a este precio yo te lo puedo brindar, y el proveedor Z te va a decir, este es mi precio. De los tres valores económicos que vas a tener, tú puedes utilizar diferentes criterios para establecer un valor estimado entre los tres y designar para tu expediente de contratación o para tu procedimiento de compra, que solo es aplicable para bienes y servicios. Un valor referencial, como su nombre mismo lo llama, va a venir de una referencia, que el OEC ya no va a tener que ir al mercado para poder determinar ese valor, sino va a agarrar de una referencia que es aplicable este valor de referencia para consultorías de obras y obras, por ejemplo, en una obra. ¿De dónde tú puedes agarrar el precio de referencia? Les pregunto. De un expediente técnico, ¿cierto? Porque en el expediente técnico es un estudio especializado donde se establecen diferentes partidas. Hay un presupuesto analítico de lo que va a ser esta obra que se quiere ejecutar y va a tener un total, ¿no? De este expediente técnico, cuánto va a ser el presupuesto de este expediente técnico que posteriormente se va a ejecutar esta obra. Esa es la referencia que tú vas a tomar como OEC para tu contratación, mas no vas a ir al mercado como es bienes y servicios, porque eso no viene de una referencia de un expediente. Esa sería la diferencia, que bienes, valor estimado para bienes y servicios, y valor referencial para consultoría de obras y para obras. Ahora bien, como estábamos señalando, el OEC no tiene esa responsabilidad de advertir en una primera instancia una mala formulación de los términos de referencia. Sin embargo, si al momento de salir al mercado para determinar el valor estimado, hay proveedores que le observan, digamos, al requerimiento, estás poniendo estas marcas, estás poniendo este modelo, ¿no? Incluso hay proveedores que te llegan a indicar que estás, que tus términos de referencia o tus explicaciones técnicas están direccionando a tal marca o a tal proveedor. A raíz de esta información brindada por los en el estudio de mercado, tú ya puedes advertir estas observaciones realizadas a la usuaria con la finalidad de que éste adecúe o reformule su requerimiento. Ahora bien, como ya hemos hablado, la entidad puede conformar comités de selección. Ahora lo vamos a ver en qué momentos. Hay órganos encargados dentro de una contratación pública que tienen la responsabilidad de conducir los procedimientos de selección. Uno va a ser este órgano colegiado autónomo, que es un comité de selección. Al ser un órgano colegiado autónomo, no va a estar bajo la subordinación de ninguna gerencia o sugerencia de cualquier entidad. Este comité, sus decisiones van a ser unánimes de responsabilidad solidaria que van a tomar durante un procedimiento de selección. Y otro va a ser el órgano encargado de las contrataciones. Y un comité se va a establecer cuándo. Se establece obligatoriamente un comité para los procedimientos de selección denominados
licitación pública, concurso público, selección de consultores individuales. Y el OEC va a tener la responsabilidad en los procedimientos de selección, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, comparación de precios y contrataciones directas. Sin embargo, la ley y el reglamento ha previsto que la entidad puede designar un comité de selección no es obligatorio, puede, para una adjudicación simplificada o para una subasta inversa electrónica en lo que es bienes y servicios. Y ahora, ¿cómo debe estar conformado este comité? En obras, este comité y en consultoría son dos que tienen que tener conocimiento técnico y uno debe pertenecer al OEC. O sea, va a estar conformado por tres personas para lo que es ejecución de obras y consultoría. Para un procedimiento de selección que no va a ser obra ni consultoría, que sea un bien o un servicio, la ley y el reglamento ha previsto que uno de ellos pertenezca al OEC, el otro participante del comité tenga conocimiento técnico y un tercero sea complementario. No lo precisa con claridad la ley y el reglamento, pero en su mayoría a veces las entidades ponen a otro personal que tenga conocimiento técnico, ¿no? Pero en mi opinión, siempre he solicitado que un abogado también integre estos comités cuando es para la compra de bienes y servicios. Ahora, para obras que incluyen diseño y construcción, el comité va a estar integrado por 5 personas, ya no por 3. Solamente para aquellas obras que integran el diseño y la construcción. Uno va a pertenecer al área usuaria, uno va a pertenecer al OEC, y los otros 3 van a ser expertos en el objetivo de la contratación de esa obra. Ahora bien, señalaban que este comité de selección solamente lo podían integrar funcionarios, servidores públicos que tengan vínculo laboral con la entidad. Sin embargo, el OCE, en el año 2021, a través de la opinión 57, señaló que el comité de selección puede estar conformado por personas que no laboren en la entidad, siempre y cuando se trate de expertos independientes. En caso tales expertos provengan del sector privado, las funciones que vayan a desempeñar, entre ellas la de integrar el comité de selección, deberán encontrarse contempladas dentro de sus términos contractuales. Actualmente las entidades públicas, la mayoría de sus contrataciones en personal, no todas, es una gran informalidad que no todos los que desarrollan labores profesionales en las entidades públicas están en un contrato de vínculo laboral. La mayoría trabaja mediante órdenes de servicio, que lo denominamos locación de servicio, que antes lo llamaban servicios no personales, ¿no? Ahora, si estas personas que no tienen vínculo laboral, ¿no?, que son locadores de servicio, tienen órdenes de servicio con las entidades, si quieren integrar comités o si la entidad te quiere designar como comité, dentro de tus funciones, actividades, de tus términos de referencia, donde te han cotizado, debe estar contemplado que tú vas a integrar comités de selección. Si no está contemplado, no puedes integrar un comité de selección.
Y si tu funcionario responsable de aprobar y designar al comité, aún así te establece o te nombra, ya va a ser responsabilidad de este mismo. Ahora bien, llegando a los proveedores, hemos dicho que una empresa, un proveedor, va a tener diferentes denominaciones durante el desarrollo de un procedimiento de contratación. Proveedores se les llama a aquellas empresas que todavía no han tenido alguna participación con la entidad. Incluso estos van a cambiar de nombre a participante cuando se haya realizado la convocatoria en el SEASE. Todo procedimiento se desarrolla en el SEASE, como habíamos dicho. Registras tu proceso como entidad, lo convocas hoy día y al día siguiente diferentes proveedores que tengan su RNP, su Registro Nacional de Proveedores, y que no estén impedidos para contratar, se van a poder registrar como participantes. Ahora bien, ¿cuándo pasarán a ser postores? ¿Alguien tendrá alguna referencia entre la diferencia de un participante y un postor? ¿Cuál será la diferencia entre un participante y un postor dentro de un procedimiento ya de selección? Hay como que causa duda, ¿no? Si soy participante y soy postor, ¿cuál sería la diferencia? ¿O es lo mismo? Ya, a ver, para aclarar este interrogante, un participante, como hemos dicho, es aquel que empresa que se registra en una convocatoria, pero va a cambiar a postor cuando este participante presente su propuesta técnica y su propuesta económica. Cuando va a presentar y va a registrar su propuesta técnica y económica en el SEASE, ya tiene el denominativo de postor. Y postor se va a llamar, o va a tener esta denominación de postor, hasta el momento en que la entidad va a evaluar, calificar, va a otorgar la buena pro y va a consentir la buena pro. La buena pro es esa acción donde se va a designar al proveedor ganador. Este es el proveedor ganador que obtenía el mejor puntaje. Ahora, ¿cuándo se consiente esta buena pro? Hay un plazo desde que le otorgas como ganador, plazo de 5 a 8 días hábiles, depende del procedimiento, donde si es que pasa estos 5 días, se consiente la buena pro. Ahora, una vez consentido, cuando se firme el contrato ya con este postor ganador, consentido, cambia a llamarse contratista. Ahí se le denomina ya contratista, porque ya va a haber un contrato suscrito por ambas partes. Ahora bien, dentro de la contratación pública, ya hemos hablado de estos actores, vamos a hablar de las fases de una contratación. Se divide en tres fases, que son actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. Los actos preparatorios están incluidos la elaboración del requerimiento, los estudios de mercado que vas a realizar este requerimiento,
la gestión presupuestal, que vas a tener que tener en observancia, la designación del comité de selección, la elaboración de las bases, la aprobación del expediente técnico de contratación. Todas estas acciones van a estar como actuaciones o como actos preparatorios. El procedimiento de selección va a iniciar desde el día que ha realizado la convocatoria en el SEACE y va a finalizar cuando se consienta la buena pro con el proveedor ganador. Y la ejecución contractual va a iniciar desde la suscripción del contrato hasta la otorgación de la conformidad del bien, servicio o liquidación de la obra. Estas tres fases son preguntas que siempre vienen en cualquier examen de contratación pública, incluso en aquellas convocatorias de laborales. Ahora bien, siempre he estado hablando durante estos días de un expediente de contratación. ¿Qué es un expediente de contratación? Un expediente de contratación va a ser un conjunto de documentos que van a respaldar, escúchenlo bien, que van a respaldar todas las actuaciones que vas a realizar en una determinada contratación, que va a iniciar, como hemos dicho, desde el requerimiento hasta el cumplimiento total de obligaciones, incluso hasta el pago, incluso hasta el comprobante de pago. Desde el requerimiento hasta el comprobante de pago, todos esos documentos que van a intervenir se le va a denominar un expediente de contratación. Van a incluir las incidencias de un recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Recuerden que este expediente de contratación va a haber responsables, como lo establece acá, ¿quién es responsable de ese expediente de contratación? El OEC es el responsable de llevar el expediente, ¿qué quiere decir? Ordenar, archivar, preservar la documentación, todas estos documentos. O sea, el área de abastecimientos va a ser el responsable. Tiene a su cargo la custodia, salvo en el periodo en que se le va a entregar al comité de selección para que éste dé quién va a ser el proveedor ganador, el postor ganador. Al hablar del expediente de contratación, siempre he dicho esto, que cuando tú tienes el expediente de contratación, estás agarrando dinero, plata del Estado. Porque si se te llegase a perder este expediente de contratación, o si llegase a pasar algo con esto, va a cargar una responsabilidad. Es como estarías perdiendo la plata de toda esa contratación. Y cuando un órgano de control te va a decir o te va a solicitar todo este expediente, sí o sí va a cargar una responsabilidad. ¿Y para quién? Por más tu OEC que tú tengas o que le hayas prestado al alcalde, no, yo le he dejado al alcalde, le he dejado con un cargo, igual el órgano de control, la responsabilidad te lo va a brindar a ti, área de abastecimiento. Ahora, para alimentar este expediente de contratación, señala que las dependencias, ¿no?, deben facilitar las copias de las actuaciones relevantes para mantener este expediente completo. ¿Qué quiere decir? Comprobantes de pago, aquellos mecanismos de solución de controversia. Por ejemplo, cuando se realiza el pago al contratista, el área de tesorería emite unos comprobantes de pago. Hay también, dentro de eso hay facturas, cartas fianzas, diferentes documentos que van a nacer después de la firma de contrato. Todas estas actuaciones
cartas de notificación, informes que va a desarrollar el área usuaria como supervisor. Todas estas actuaciones deben estar anexadas al expediente de contratación, con la finalidad de que cuando un órgano de control realice una auditoría, el expediente pueda hablar por sí solo y no sea necesario llamar a los funcionarios correspondientes, ¿no? Para cualquier aclaración. Ahora bien, esto me habían preguntado hace un momento, el valor referencial, como le habían mencionado, es referida para obras y consultoría de obras. En el caso de ejecución de obras y consultoría de obras, el valor referencial para convocar, escúchenlo bien, para convocar el valor referencial no debe tener una antigüedad mayor a los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. Tu expediente técnico, cuando se elabora, tiene una fecha de determinación de su presupuesto. A partir de esa fecha, tú tienes 9 meses para poder convocar este procedimiento de selección. Si no lo convocas, llegan al 10º mes, el órgano encargado de las contrataciones, o sea, el área de abastecimientos, te lo va a devolver tu requerimiento y te va a decir que actualices tu valor referencial, ya que ésta habría excedido los 9 meses previstos por la ley y el reglamento. Es un requisito para poder convocar. ¿Y por qué? Porque durante esos meses han podido variar, ¿no? Por un tema de mercado, diferentes precios, diferentes bienes que van a intervenir en la ejecución de una obra. Dentro de la contratación pública, dentro de los procedimientos de selección, cada procedimiento va a tener un sistema definido al momento de convocar. Tenemos 6 sistemas de contratación a suma alzada, precios unitarios, tarifas, esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios, porcentajes y en base a un honorario fijo y a una comisión de éxito. A suma alzada es cuando ya tienes definido la cantidad que vas a poder comprar, por ejemplo. Un servicio de vigilancia, vas a tener por un año, vas a contratar este servicio, ya tienes la cantidad definida, que el servicio se va a realizar durante un año y los pagos van a ser mensuales, ¿no? Conforme a las ofertas económicas de los proveedores. En precios unitarios es cuando no tienes la exactitud de este servicio o de este bien. Por ejemplo, en la compra de combustible, se sabe bien que tú puedes definir, puedes calcular si durante un mes voy a adquirir 1000 galones, entonces durante un año puedo calcular que voy a gastar 12,000 galones de combustible. Pero durante la ejecución del contrato, en el primer mes, no puedes adquirir los 1,000 galones. Vas a poder consumir solo 900. En el segundo mes pasarás de los 1,000 a 1,150. Va a depender mucho de la magnitud, cómo se va a ir desarrollando tu entidad. Por ejemplo, si en un mes donde tienes bastantes actividades, la movilidad de tu entidad va a gastar más combustible. Pero otros meses donde no hay mucha actividad en tu entidad, no vas a poder consumir la totalidad que tienes prevista. En otras palabras, no conoces la exactitud de las cantidades y no vas a poder prever eso. Para eso existen estos precios unitarios. Y la diferencia de estos dos es que en precios unitarios, ¿no?, tú vas a pagar por lo que has consumido. Si en el primer mes has consumido 800 galones,
vas a pagar por los 800 galones de combustible. Si en el segundo mes has adquirido 1.200, vas a tener que pagar por los 1.200. A diferencia que es de la suma alzada, que ya sabes, por ejemplo, en el servicio que habíamos mencionado, tengo 12 meses y por mes es tanto monto, eso no va a variar porque va a ser el mismo servicio de seguridad y vigilancia, con el mismo personal, en el mismo turno, ya definido. Tarifas, solo es aplicable para consultorías en general y consultorías de obras. El postor oferta en base a tiempos estimados, ¿no? Sobre todo es, digamos, cuánto va a haber un tiempo de ejecución estimado y bajo una tarifa el proveedor va a definir sus ofertas económicas. En el esquema mixto, en ciertos alcance se puede desarrollar a suma alzada y a precios unitarios. Incluso puede haber suma alzada con tarifas, puede mezclarse cualquiera de estos sistemas de contratación. Pero solo es aplicable a servicios en general, consultorías en general y consultorías de obras. En base a porcentajes, para servicios de cobranza o recuperaciones, ¿no? Por ejemplo, un servicio de cobranza. De cobranza o de morosidad. Si la entidad dice, quiero contratar el servicio para la cobranza de una morosidad, de una cartera que tienes. Si bien tienes, digamos, una morosidad de 2 millones por cobrar, el proveedor puede ofertarte de esos 9 millones, yo te los cobro, pero me vas a tener que pagar el 5%, 3%, 10% de esa morosidad. Siempre y cuando llegues al éxito, ¿no? De esa contratación. Hay otros sistemas, como último, es en base a un honorario fijo y a una comisión de éxito. Por ejemplo, un servicio de corretaje inmobiliario, el corredor puede ofertarte un honorario. Este es mi honorario fijo por mes, que yo te voy a cobrar con la finalidad de gestionar o sea, tu corredor inmobiliario. Y si llego a alquilar una de estas oficinas o de estos inmuebles, te voy a cobrar una comisión por el éxito que he tenido de esta contratación, ¿no? De alquilarlo, este inmueble. Son sistemas que se desarrollan dentro de la contratación pública, pero que las más utilizadas son las dos primeras y es en la que la mayoría de las contrataciones se enfocan a suma alzada y a precios unitarios. Profesor, Sí, Víctor. el último honorario fijo sin comisión de éxito, en comisión de éxito fue lo que hizo Sada Goray con Mauricio Fernandini. Sonado caso, ¿no? En efecto. Ahora bien, así como tenemos sistemas, tenemos modalidades que ya habíamos mencionado anteriormente. Hay dos modalidades que puedes plasmar en tu requerimiento. Llave en mano o concurso oferta. Llave en mano es aplicable para bienes y obras. En bienes, el postor va a ofertar, además del bien, la instalación y puesta en funcionamiento. En obras, el postor va a ofertar la construcción, pero bien, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio. Y de ser el caso, la elaboración del expediente técnico. Y o la operación asistida de la obra. Mayormente, esto se ha desarrollado en tipo de obras de salud, he visto, donde los proveedores o los postores han ofertado al expediente técnico la ejecución de este puesto o esta infraestructura de salud, el equipamiento, que a veces llega a ser más caro que la construcción, el montaje y hasta la puesta en servicio.
El concurso oferta es cuando el postor también oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Pero esta concurso oferta solo es aplicable para ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos al ámbito del Fondo Nacional del Fondo Económico del FONAFE, ¿no? Este Fondo Nacional de Fuentes Económicas, que tienen varias empresas a su cargo, varias entidades. Siempre y cuando su valor referencial o estimado corresponda a una licitación pública en ambos casos. La gestión presupuestal va a tener que tener en mucha importancia. ¿Por qué? Porque tú no puedes desarrollar contrataciones públicas, no puedes convocar procedimientos de selección sin un respaldo presupuestal. Por eso existe dentro de la cadena dentro de la cadena presupuestal o de la cadena de gasto, hay fases donde hay una fase del compromiso, donde asumes que la entidad tiene un respaldo presupuestal para asumir una obligación con un contratista. Es similar a esta gestión presupuestal. Es un requisito bajo sanción de nulidad de tu procedimiento de selección, contar con esta certificación de crédito presupuestal y o una previsión presupuestal. Son dos cosas muy diferentes. Una certificación y una previsión. La diferencia es que la certificación de crédito presupuestario va a garantizar que la ejecución del gasto se va a desarrollar durante el año en curso, a diferencia de una previsión que garantiza el pago a un servicio que se va a ejecutar o que se va a gastar al siguiente año o a los siguientes años. Es un requisito que debes tener para el procedimiento de selección. Otro de los requisitos para convocar un procedimiento de selección es tener aprobado un resumen ejecutivo. Como lo llaman, es un resumen, va a ser una síntesis de todas las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección. ¿Qué quiere decir? De esta fase de la contratación pública, que son las actuaciones preparatorias, el cual debe ser publicado al momento de la convocatoria junto con las bases con las bases estándar de tu procedimiento, ¿no? Este resumen ejecutivo va a reflejar si en tu contratación hay pluralidad de postores, si tu contratación tiene una ficha homologada o no tiene una ficha homologada, sobre todo eso. La directiva 004 regula o establece lineamientos de cómo se debe desarrollar este resumen ejecutivo. Ahí también va a estar plasmado, ¿no? Si está dentro del PAC esta contratación y muchos aspectos técnicos de la contratación pública. Llegado a eso, hemos culminado la quinta sesión. Hemos podido hablar ya ¿no? de los actores de la contratación pública y cómo cada uno de ellos interviene. Incluso hemos hablado de un comité de selección, aquellos requisitos que necesitas para un procedimiento, las modalidades de la contratación pública, sistemas de contratación que debas plasmar y la diferencia entre valor referencial y valores estimados.